El secreto de tu éxito está determinado por tu agenda diaria. Nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces diariamente. Pareciera que la mayoría de las personas dejan que su vida transcurra sin algún tipo de esfuerzo por cambiarla. Sin embargo, hay unos pocos, muy pocos, que deciden lo que quieren que les suceda en la vida. Todos tenemos grandes sueños, pero muy pocos de nosotros damos los pasos necesarios para convertirlos en metas y objetivos claros. No somos conscientes que convertir nuestros sueños en realidad no es el resultado de la suerte o la casualidad. Que las personas de éxito triunfan a propósito y sus logros son el resultado de un plan preconcebido y puesto en marcha. Existe una ruta hacia el éxito, es decir, un mapa que permite caminar en la dirección correcta para evitar perder el menor tiempo posible en su consecución. Lo que hoy voy a compartir contigo, lo llevo más de 25 años practicando y he obtenido unos resultados maravillosos, tanto para mí como para aquellas personas a las cuales también se los he compartido. Empecemos. Todos nos estamos moviendo, ya sea hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Nunca estamos estáticos. O avanzamos hacia la realización de nuestros sueños o nos alejamos de ellos, puesto que el tiempo no espera y los días continúan y continuarán transcurriendo. Entonces, ¿cómo iniciar el viaje del éxito? ¿Qué se necesita para ser exitoso? Se necesitan dos cosas, los principios correctos para alcanzarlo y un mapa para ir por el camino correcto. Los principios correctos nos hacen entender que el verdadero éxito es aquel que obtenemos cuando estamos dispuestos a pagar el precio por lo que anhelamos, no por lo que otros dicen que debemos desear. Nuestra sociedad establece parámetros que nos muestran lo que se supone que debemos alcanzar. Sin embargo, estos estándares están creados con base en intereses de otros. Caemos en la trampa de lo que los medios nos dicen y dedicamos nuestra vida y energía para adquirir las cosas que, según ellos, nos darán felicidad. El dinero, por ejemplo, no modifica la forma de ser de las personas. Tan solo pone en evidencia de aquella personalidad secreta ahora ante los demás. En el momento en que una persona inmadura prospera, su inmadurez se manifiesta más fuerte. Si fue arrogante sin dinero, con dinero lo será aún más, porque el problema jamás es el dinero, es ella misma. Una persona madura entiende que el dinero es tan solo un recurso. Reconoce que con la prosperidad viene también la responsabilidad de compartir, de dar. Quien no se atreve a dar con abundancia, tenderá a quedar atrapado en las garras de la avaricia, y esta impide que se disfrute lo mucho o poco que tenemos de riqueza. Ahora bien, teniendo fijados los principios correctos, el mapa será mucho más fácil de seguirlo a continuación. Es más fácil iniciar el mapa hacia el éxito cuando aprendemos el significado que tiene en tu vida dicha palabra. He descubierto que frecuentemente a la gente se le hace difícil definir el éxito. Pero si no sabe lo que es el éxito, ¿cómo va a alcanzarlo? Por eso necesitas identificar una definición de éxito que te ayude a comprenderlo lo más cercanamente. El éxito es un viaje. Sí. Así como lo oyes, el éxito no es un punto de llegada o un lugar en el cual podamos establecernos dichosos del logro realizado. El éxito es un camino, es un viaje que durará toda tu vida, en la medida que así lo decidas y trabajes en ello. El problema para la mayoría de las personas que quieren ser exitosas no es que no puedan alcanzarlo. El principal obstáculo
es que lo entienden mal y caminan hacia él con una idea errónea. Éxito, al ser un camino, es conocer su propósito en la vida, crecer para alcanzar su máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a los demás. El éxito es más un viaje que un destino. No importa cuánto viva ni lo que haya decidido hacer en la vida, nunca agotará la capacidad de crecer en pos de descubrir su verdadero potencial ni agotará las oportunidades de ayudar a otros. Cuando ve el éxito como un viaje, nunca tendrá el problema de tratar de llegar a un engañoso destino final. Y nunca se encontrará en una posición donde haya alcanzado una meta, solo para descubrir que aún está insatisfecho y buscando algo más que hacer. Usted alcanza el éxito en el mismo momento en que hace el cambio para descubrir su propósito y crecer en su potencial. Usted es exitoso ahora mismo. No es algo que espera lograr algún día. Es fácil trazar el camino correcto si sabe hacia dónde vamos. ¿Ha conocido alguna persona que no tiene idea de lo que quiere hacer en la vida y que a pesar de esto haya sido exitosa? Sinceramente, yo no. Todos necesitamos apuntar en alguna dirección. El sueño nos da eso. Actúa como una brújula y nos dice en qué dirección debemos viajar. Y mientras no hayamos identificado esa dirección correcta, nunca sabremos si estamos progresando. Henry Ford dijo, "Todo el secreto de una vida exitosa es descubrir qué estamos destinados a hacer y luego hacerlo." Viajamos inevitablemente hacia el fin de nuestra vida. Así que la verdadera pregunta para nosotros es si vamos a elegir un destino y encaminarnos hacia él, o si vamos a dejarnos llevar por la corriente y permitir que otros determinen a dónde llegaremos. La decisión es completamente nuestra. Defina cuán lejos puede llegar. Para que un sueño se realice, se necesita de una actitud positiva. La mayoría de las personas con malas actitudes normalmente señalan algo de fuera de sí mismos para explicar su problema. No se puede culpar a nada ni a nadie por su actitud. Esta es responsabilidad de cada uno. La actitud no está basada en circunstancias como la crianza, las limitaciones u otros. La actitud es una decisión. El modo de pensar afecta poderosamente el enfoque en el viaje hacia el éxito. Una buena actitud da energía para seguir su propósito, hacer crecer su potencial y sembrar semillas que beneficien a otros. 7 características de una gran actitud que debes desarrollar. Creer en sí mismo. Estar dispuestos a ver lo mejor en los demás. Estar predispuesto a ver oportunidades en cualquier circunstancia de la vida. Enfocarse en las soluciones, no en los problemas. Practicar la gratitud y el dar para recibir. Poseer persistencia y resistencia ante las dificultades. Responsabilizarse completamente de su vida y las decisiones que tome en torno a ella. Determine qué hacer con los desvíos. No siempre las cosas salen como las hemos planeado. Sin embargo, esto no significa que estemos perdidos o que hayamos sido derrotados. Una desviación en el camino no implica que no llegaremos a nuestro destino. Simplemente nos obliga a tomar medidas correctivas para recuperar el rumbo nuevamente. Los desvíos más grandes son el temor y el fracaso. El miedo es parte de la vida y todos tenemos temores. Temor de hablar en público, a los insectos, a las alturas, etc. Debemos reconocer nuestros temores y aprender a tratarlos. El temor es el precio del progreso. El temor solo nos puede desviar si nosotros lo permitimos. Los verdaderos héroes son personas que primero se vencen a sí mismos. Nuestro sueño es el mejor antídoto contra el temor.
Escoge a quién o quiénes no debe llevar consigo. Cuidado con los ladrones de sueños. Soñar es para ilusos. Pon los pies en la tierra, no seas soñador. Bájate de esa nube, tienes que ser realista. Frases como estas se han convertido en los puñales homicidas de los anhelos de mucha gente. Tristemente resulta común escuchar a padres de familia, esposos, gerentes y personas respetadas en su medio de trabajo afirmar que soñar es cosa de jóvenes y no de adultos responsables. Debido a esto, muchos llegan a creer que soñar solo trae frustraciones y desencantos. Sin embargo, ser soñadores no refleja inmadurez, ni significa que no esté con los pies en la tierra. Sin sueños, no habría avances tecnológicos, descubrimientos, inventos, mejoras en los sistemas de trabajo o cualquier desarrollo creativo. Nuestros sueños son los mejores motivadores de la vida. Quien sueña posee razones para vivir. Todo el tiempo tomamos decisiones. Tú, al igual que tus seguidores, tomaron la decisión de ver y seguir esta entrevista y han llegado hasta aquí. Recuerden que aprender nos abre la mente, pero no mueve nuestras extremidades. Es tiempo de actuar. Permitan que los conceptos que hemos expuesto en este pequeño encuentro le guíen a todo lo largo de su viaje al éxito que merece. Establezca metas altas que reflejen sus sueños y su misión de vida, y que dejen una semilla o fruto en los demás. Estoy convencido que todas las personas pueden definir y redefinir su vida. Si no está totalmente satisfecho con su actual manera de vivir, puede cambiarla. ¡Claro que sí! Por supuesto que eso implicará esfuerzo, decisión, disciplina e incluso algo de dolor. Cambiar no es sencillo, pero vale la pena pagar ese precio cuando del otro lado del camino está lo que deseamos. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos son las tres C's. Comenta, comparte y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera. Hasta el próximo video de Financial Mentors. I was tempted, E-M-P, tempted by your eyes. I was tempted, E-M-P-T, the promises, the